Hola y bienvenidos fans de Via Game, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V, episodio 10 y pocos debe de ser. He estado tratando de farmear, pero por mucho que lo intento, no subo casi nada de nivel, apenas sube de nivel. He puesto a Galuf como mago negro y a Levi como caballero místico porque para que haga algo, ¿sabes? Porque no hacía nada. Así que vamos a continuar, he estado farmeando. No subo casi de nivel, o sea, de nivel tengo que ir bien, porque de nivel no subo. 5.000 kills, claro que sí. De nivel no subo, de nivel de trabajo sí, pero porque cada monstruo que matas te da uno. Pero, no sé, ostras. Bueno, el caballero mago lo que hace es embrujar un arma, ¿vale? Con cualquier hechizo. Y su ataque hace daño de ese hechizo. ¡Hala! Venga, pues. Vale. Este bicho va a ser duro, ¿eh? Me veo yo. Vale, vamos a hacer Gaia. Y hace como varios ataques, puede ser. Muy bien. Pues ya digo, me dan, pero no lo suficiente. No es que me den... momento, pura. No es que me den experiencia como para subir un nivel, porque ya digo, estuve bastante tiempo y no... Nada. Nada, adiós. Estuve bastante tiempo y no subió ningún nivel. Subí uno, pero... O dos, pero no sé, no es como para decir, oh Dios mío, voy fatal de nivel. Así que no sé, yo creo que en realidad es eso, es que... Realmente, cojas el trabajo que cojas, va a haber un momento en que vas a ser tan poderoso que... Que vas a poder estar por encima de ello. Un gato. Ahí está, vale. Muy duro este espectáculo. Hemos matado a un gato que se nos ha acercado. Cabaña, gracias. Pues nada, buscamos al dragón que me va... ¡Ostras! Dragón óseo, vale. No es el tiranosaurio como tal. Madre mía, es que revienta de una manera, tío. Algunas veces. Toma. Tendría que haber hecho Gaia. Ese golpe ha sido culpa mía. Eso mola, te recupera puntos de magia. Hala. Bueno, me he puesto el caballero místico por ponerme algo, porque ya digo, tenía el bárbaro que hace nada, ir pegar con hachas. Y lo del caballero tampoco me interesaba. Y el ninja, tengo la habilidad del ninja, la de tirar guiles, que es la única que vale. Y así tiene la espada grande esa, que es mejor que la katana, así que... Yo creo que bien. ¡Hala! ¡Ojo que... ¡Golem, ayuda! ¡Tienes que ayudarnos! ¿What? ¿Le han hablado al golem? ¿Le han hablado al golem? ¿What the fuck? ¿Le han hablado al golem? ¿Golem, ayuda? ¿Tienes que ayudarnos? ¿En serio? Venga, hasta luego, golem. Se ha ido la broma, con el golem. ¡Hueso! ¡Me tira un hueso! ¡Me tira un hueso por los loles! Golem, ayuda, tienes que ayudarnos, no entiendo. No lo he entendido. ¡Ay! ¡Hala! ¡Todos! No, espera. Tango tentador. Esto lo confunde, creo. Sí. Se envenena a sí mismo. ¡Oh! ¡Se recupera! ¡Qué lástima! ¡Madre mía! Que me va a matar el zombie este. Ahora ya está. ¡Madre mía! Golem ayuda, ¿no? ¿Sabes? Ah... No. Ya está.
Nah, dad calavera. ¡Ay! Me caí. Siete mil guiles. Vale, dinero. ¡Oh! ¿Es un atajo? ¿Puede ser? No sé dónde es eso. ¡Ojo! Sí, pues debe ser un atajo. O un atajo. Vaya. No soy muy listo yo, ¿eh? Lo estoy pensando ahora y no, no sé, no soy muy listo. ¿O no? Me voy. Me voy. Vale, espera, nos ha abierto esto. ¿Qué utilidad ha tenido todo esto? Aparte de ninguna. Y quiero esos cofres. Corona hipnótica. Ventolera. Eso es una magia, seguro. ¿Negra? Bueno, no, no sé. Equipo, Lena. Corona hipnótica. A ver. Ventolera. Katana también conocida como Kamaitachi. A dos manos. Y la... Ah, corona hipnótica. Aumenta la posibilidad de éxito en la manipulación. ¿Eso es para Lena, quizás? No, espera. Corona hipnótica. Bueno, es mejor en todo. Sube mucho el peso, pero... Bueno, da igual. Da igual. Lo matamos. Vale, es misterioso. Pues mira, así, nos da, así me das un poco de mana. ¡Eh! ¡Ah, lo he perdido yo! ¡Oh, el dragón zombie te hace perder el mana en vez de recuperarlo! Vaya, por Dios. Como es zombie. Como lo de recuperar vida. Que si le haces sanguis a un zombie te... Oye, pues qué desastre. Me he quedado sin magia de Galuf. Bueno. Estalactita. Yau. ¡Ajá! Ventolera. Nada, que no muere. Oye, que no muere. ¡Oh, fuego fatuo! ¡Ay, qué guay! Cola de Fénix, gracias. Los caminos. Por aquí, por ejemplo. Oh, maravilloso. Vamos a una tienda de lona. Y a ver si me recupera completamente. Vamos a suponer que sí. Yo creo que aquí es porcentual, ¿no? O sea, no, aquí te recupera una... Vale, aquí te recupera siempre un porcentaje. Independientemente de tu... No es al azar, como en el 4, que te puede recuperar o todo o un poco. Aquí siempre es un poco. O sea, si estás muy cerca de estar muy bien... ¡Mirad! ¡Hierba de dragón! ¡Wow! ¡Socorro! Madre mía, las has apartado ahí. ¿Qué demonios es eso? La hierba no ataca a la gente. No es hierba, es una bestia, un demonio vegetal. Por eso se habrán extinguido los dragones. Por los demonios vegetales. Vaina dragón. Toma ya. Oh, oh. Vamos a meter piro más, ¿no? Ifrit. A tope con el fuego. A ver, es una planta. El fuego tiene que destrozarla. Completamente. 90. 90. O sea, perdón. No entiendo. No entiendo que Ifrit le quite 90. Que tiene mucha defensa mágica, supongo.
Makes no sense to me, ¿eh? ¡Au! ¡Me ha cegado! Voy a fallar. ¡Ostras! Por suerte, Gaia. Vamos a intentar con Titán. Al menos como tengo ataques muy... ¿Ves? Quito mucho a... Vale, pues mira, Titán sí que funciona. Contra todo pronóstico. ¿Cómo se llama? Colirio. Voy a hacer algo, ¿sabes? Esta da igual. Me voy a esperar a usarlo. Vale, ahora. Ahora, y así las mato a todas. No, si tiene mucha... Tiene una vida, tío. Así me gusta. Bueno, el derrumbe no es tan bueno porque hace como daño al azar. Venga, por favor. Ahí está. Mira qué paliza, ¿no? Es que entre... No sé. Entre la chica con Gaia, entre... Faris con, o sea, entre Lena con Gaia y Galuf con invocaciones, ya está hecho. La hierba de dragón. Hasta luego. ¡Mirad! Cojamos un poco y vayámonos. Consigues hierba de dragón. Pa' curar dragones. Bueno, ha sido fácil. Vale, puedo usar... ¿Teleportar? ¿What? No tenía teleportar yo. Yo tenía teleportar. Yo tuve teleportar en algún momento, ¿no? ¿Es negra? No. ¿Cantar? ¿Azul? ¿Embrujada? ¿Invocar? ¿Tiempo? ¡Ah! ¡Es tiempo! ¿Qué me hablas? ¿Necesito un caballo temporal? Vaya asco, ¿no? ¿Desde cuándo es tiempo? Esna. Vale. Pues nada, hay que volver a pata. Vamos a guardar. Oh, Dios mío, un dragón óseo. Dos en realidad. Asco de ataque. Ataca. No, es que esto me los va a quitar a mí, ¿no? Sí, me los quita a mí. Me quedo sin puntos de magia. Y ya está. Todo lo que había hecho hasta ahora para nada. Porque llega ella y los mata. ¿Por qué? Porque es súper poderosa y ya está. Porque Lena sola se va a pasar el juego. Va a pasar el boss final haciendo gallazos, ¿eh? No sé... No sé cómo de malo va a sentar esto, pero... No sé, es como absurdamente poderoso. Que son hechizos al azar y a mí qué me importa. Me compensa horrores. ¡Eh! ¡Ah! Muy bien. Es el golem, ese era el golem, ¿eh? El golem ese. ¡Ah! A lo mejor por eso le ha dicho lo de ayúdanos, porque de normal huye. No tiene sentido. No sé si lo dije. Miré que para conseguir las armas legendarias necesitas cuatro losas y las cuatro losas se encuentran en cuatro puntos distintos de... Bueno. Una marranada. Que habrá que ver cómo la hacemos. Vaya por Dios. Eso nunca funciona, Galuf. Ah, pues sí.
a la esta. Oye, súper absurdo. Pero vale. Y mira que nos están dando puntos de habilidad, ¿eh? Y nada, no subimos de nivel. ¿Por qué? Porque no se sube de nivel aquí. Estamos bien de nivel. Es que algunos bosses requieren, pues, cosas que no... ¿Todo esto para qué era? ¡Ah, va el dragón! ¡Hey! Otra vez se me va la pinza, tío. No sé dónde estamos ni para qué. Del music. Déjame dormir. Bueno, se ve el fruto de mi farmeo, ¿no? Esos 60.000 guiles no han salido de nada. No se han generado automáticamente. Y este tío te da la comida y es lo mismo, pero gratis. Pero la animación es muy larga y al final me daba pereza. Vale, pues ahora hay que ir a abajo, ¿no? Al castillo. ¿Dónde está el dragón? ¡Chachi! ¡Hemos vuelto! ¡Abrid la puerta! Nos van a abrir. ¡Buen intento! ¡Esfuérzame de más si quieres engañar a los soldados de mal, monstruo! ¡Qué bueno! ¡Oh, no! Es hora del plan B. Les dijo que no... ¿Venís? Es verdad, había una entrada. ¡Cómo mola! Les dijo que no le abrían la puerta a nadie. Es verdad. Por aquí ya cogimos el objeto. ¡Qué bueno! No le abréis la puerta a nadie nunca. Se lo dijo. Han obedecido, lo han hecho muy bien. Ahora les dirás algo a los de la puerta. ¡No! Me metió sin querer. ¡No! ¿Pero what? ¿Pero en qué dirección tengo que ir? Vale. Perdón, señor, creímos que era otro truco desde. Tranquilo, mejor ser precavido. Otra vez me aseguraré que es el rey antes de abrir. Ah, vaya, ahora está abierto para siempre. Paletos. Despídelos, ya. Hace mucho que no conseguimos una invocación nueva desde Titán, ¿eh? ¿Me habré dejado alguna, quizás? ¡Ay! Está aquí la chica. ¡Krail! ¡Ah, Abu! ¡Aguanta, cielo! ¡Llama! Shh, no intentes hablar. ¡Llama! ¡Guido me llama! ¿Guido? ¡Rápido, encuéntralo, por favor! ¿Pero quién es Guido? Un sabio que ha vivido más de 700 años. ¡Ya, exagerado! Es quien profetizó que los cristales de tu mundo se romperían. ¿Y la está llamando psicóticamente? ¿Será psicológicamente psicótico, no? Psíquicamente... ¡Eso te iba a decir! Psíquicamente, Levi. En cualquier caso, podría saber el modo de vencer a Esdeath. Ahí quieta, Krail. Vamos a buscar a Guido, de modo que aguanta un poco más. Pero tengo que usar el dragón. No te preocupes, tenemos hierba de dragón para regalar. ¿De verdad? El dragón está en lo alto de esta torre. ¿Vendréis conmigo? Sin duda. Hay que preguntarlo. ¿Dónde encontraremos a ese Guido? Vive en una islita, en el océano al noreste del Valle del Dragón. Lo que tú digas. Vamos para allá. Guido, vamos a saludarte, pero muy fuerte. Come esto, te sentirás mejor. Y ya está. Esa hierba mató a los dragones del viento. No me extraña que no la quiera. Me da igual si quiere o no, tiene que comerla. Con esas heridas, si no se da prisa y se come esto, podría morir. No pasa nada. Mira, se puede comer. También como yo. Lena, ¿estás loca? Lena, ¿no lo has olvidado? Es venenosa para los humanos. A ver, ahora tú. ¡Ah! Se curó. Y ahora Lena se muere. Así, buen chico. Y ya está. ¡Lena! Se ha muerto. Se acabó el juego. ¡Lena, espera! ¡Bebe esto! Aquí todo el mundo se cura con una facilidad. ¡Lena! Que sin ti no podemos ganar, desde luego que no. ¡Lena! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Krail.
¡No me des esos sustos! ¡Eso es peligrosísimo! Dios, Lena, si te pasara algo... Lo siento. Cray, ¿crees que deberías estar levantada? ¡Estoy bien! Al suelo. ¡Mea! ¡Krail! ¿Y se levanta sola? No, ¡no os preocupéis por mí! ¿Cómo sois, eh? Siempre tiene que haber alguno liándola. Jovencita, tú te quedas a descansar. Vale. Krail, gracias. Estoy en deuda. Has salvado a mi dragón. ¡Has salvado a mi dragón! ¡No hay deuda alguna! ¡Gracias! ¡Con tu Gaia! La única forma de atar a este es Gaia. Ahora a descansar, ¿vale? Sí, y vosotros tened cuidado. ¡A por el sabio Guido! ¡Bien! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Super dragón! ¡Planeador atómico! ¡Ole! ¡Un dragón! Pa, para, pa, pa. ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde voy ahora? ¿Qué había en esta cueva? ¿Esta cueva la hemos visto siquiera? Yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo me bajo de esta cosa? ¡Ojo! ¡Me quiero bajar! ¡Eh! ¡Bicho! ¡Jame! ¿Cómo me bajo? Ah, vale. Con el Enter. Pero solo donde le da la gana. Cueva de Gil. Creo que esto... Dije... Pensé yo... Será un... Será una zona secreta o algo así. Arriba. ¿O es que venimos de aquí, acaso? Ay, me dispereza. Ya está. Bajo cuevas. Derrumbe y ya está. No me acuerdo de esta cueva. Aquí. Yo he venido aquí. Es que me quiere sonar, pero no lo sé. Toma. No, no, en serio, me quiere sonar, pero no sé de qué. A lo mejor sí que vinimos por aquí. Leche, claro. Nosotros venimos de aquí, ¿no? ¿O no? Ostras, no lo sé. Tiene sentido, ¿no? Porque no hay otro camino. ¿What? ¿Gran puente? O sea, ¿este es el gran puente ese? ¿Entonces esto lleva al castillo de este? Esto es de verdad que no tengo ni idea de dónde estamos, ¿eh? Esto, aquí, sí, aquí fue la batalla contra el tonto ese. Ah, mira el castillo de Seth. ¿No? ¿No es este? Manta. Me voy de aquí, no será aquí. Doy por hecho. No sé, parecen hasta muy débiles. Pasé por aquí. Nah, de hecho voy a salir y continuar la partida desde esta, que es antes de meterme en esta cueva. Sí, pues se ve que por aquí iría. Bueno, a ver, no iría. O sea, por ahí está el castillo, es decir, ya está.
El resto no importa. Voy a estar el castillo. Ahora hay que ir aquí, ¿no? Vale. No. Ah, por aquí. Y aquí salimos al mar. Y aquí estará la isla del tío este. Podríamos visitar ahora zonas. Hay zonas que no hemos visto. O sea, estas dos sí. Pero, por ejemplo, Castillo Surgate. Esta en el Surgate no la hemos visto. Creo. No me suena. Podríamos visitar zonas. Diga su nombre y asunto. Cerrado. Diga su nombre y asunto. Dilo. No sé. Pues no, pues nada. No, no hay Castillo Surgate. A ver, vamos a ver más. Vamos a ver más mapa, ¿no? A ver un poco lo que hay. Pues si vemos algo secundario. Ahora que podemos un poco, ¿no? Movernos. Ah, hay un pueblo ahí. Parece que está rodeado completamente por montaña, o sea que solo se podrá ir con barco volador. Aún no nos han dado el barco grande, grande. Vea, barcos hemos tenido poquísimos. Vale, por aquí solo se puede pasar con barco. Vale. Aquí está el castillo, Surgate. Y faltan las dos cosas de aquí arriba. Que tampoco se puede. Pues vaya, qué pena. Una cueva cerrada y un pueblo que tampoco. Pues nada, tío. Ok, lo que tú digas. Vamos a la... No, no hay nada más que no hayamos... No, ahí está el castillo. No hay ningún pueblo más que no hayamos visto. Moor, el bosque Chocobo. El castillo Surgate. Vale, aquí el castillo. Ah, no, aquí. Pues nada, ya veremos. Hola. Cueva de Guido, entrada. ¿Es esto entonces? Sí, el hogar del sabio Guido. ¡Busquémoslo! Esperad. ¡Un terremoto! Verás. ¡La isla se hace pedazos! ¡Debemos volver con el dragón, rápido! El dragón se ha ido volando. ¡Vaya por Dios! ¡Estamos muertos! ¡Oh, qué pena! ¡Ay! Es malísimo. ¡Ven lo que les sucede a quienes se me oponen! Todos los malos tienen super armadura. No me digan más. Este es el hermano de... El hermano de... De Levi. Anda. Hemos sobrevivido gracias al dragón. Y ahora nos dirá, vayamos al castillo Surgate. Allí nos ayudarán. Y ya está. A flamar la isla. No será aquí, ahora habrá que volver a... Volver al pueblo. Nombre asunto. O sea, habrá que volver a nuestro castillo. Cuando no sepas dónde ir, vuelve de donde viniste y ya está. Venga, por favor. Me cago en la leche. ¿Vamos a hablar con Krayl o qué? Supongo, es lo que habrá que hacer. Decirle... ¡Te vas a reír, niña! ¡Guido me llama! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, pues no! Lady Krayl se ha derrumbado. ¡Ah, pues no es aquí! ¡Pero que se ha hundido la isla! El sabio Guido vive en una islita al noreste del Valle del Dragón. ¡Que se ha hundido la isla! ¿Me contéis rollos que se ha hundido la isla? ¿Decidme dónde hay que ir? ¿What the fuck? ¿Y ahora yo qué hago? Es que Galuz tampoco ha dicho nada, o sea que... Nadie ha dicho una palabra sobre esto. A mí me parece raro. Qué raro que nadie haya dicho nada, ¿no? ¿Al pueblo? ¿Aquel? A ver si nuestro amigo el lobo dice algo. Hasta ahora siempre que pasaba esto, yo iba a hablar con gente con la que ya había hablado.
¿Dónde estaba el lobo? Aquí. La isla de Guido ha desaparecido. ¿Lo hizo este también? Es probable. Parece saber que esta será la batalla decisiva. Entonces hay que atacar el castillo de frente. Imposible. Con la barrera erigida no se puede dar ni un paso en dirección al castillo. ¡Ah, eso es! ¡Sethad! Sethad dijo que usaría su flota para destruir la barrera. ¡Oh, perfecto! ¿Amigo vuestro? Sethad es uno de los guerreros del Alba. Su castillo está al norte del Valle del Dragón. Debemos ir a verlo. Me parece poco explicado. Alguien podría haberme dicho, vamos no se me ocurre qué hacer, vamos a ir a hablar con este. Pero nadie ha dicho nada. Nadie ha comentado la posibilidad de ir a hablar con el lobo. Lo he hecho yo porque no había más opción. Pero a mí se me había ocurrido ir a ver a Krail. No sé. Es lo que me choca de este Final Fantasy. Que te deja tu rollo, pero mal. En plan, solo puede ser a un sitio, pero llega un momento que no sabes a quién preguntar. ¡Diga su nombre y asunto! ¿What? Sí. Ah, vale. ¡Diga su nombre y asunto! ¡Alto! ¡Es el rey Galuth de Gal! ¡Dejadlo pasar, cretinos! El jefe de Sethad está liderando una flota contra el castillo desde... ¿De veras? Sethad, uno de los guerreros del Alba. Uno de los guerreros del Alba, ¿no? Uno que luchó junto a papá. ¡Por aquí, por favor! Por favor, toma del castillo cuanto pueda seros de ayuda. Gracias. Vale. O sea, saquéalo. Básicamente. Saquea el castillo enterito sin... Saquea el castillo enterito sin molestarte en si esto es moralmente cuestionable, porque te han dicho que puedes. Ah, esa canción me trae muchos recuerdos. Sethad solía cantarla constantemente. Aprendes canto raudo. Vaya. ¿Y qué no me darías otra invocación? No hay ningún boss aquí que pueda matar ni nada de eso. Sí, me lleva un libro. De momento me llevo un libro. ¡El rey Sethad no está! Dirige la flota del castillo de Esdeath. Debería poder aterrizar con el dragón del barco del rey. El castillo está bien protegido en el lado del gran puente, pero el flanco oriental está relativamente desguarnecido. Nada más, vale. Un momento. Oh, posada. 60 guiles, hombre. No te voy a decir yo que no. Pero no. Armas. Lanza pospesada para mí. Osafune no, y el Osa tampoco. No, equipo Faris. Lanza pesada. Armaduras. A ver, espera. La magia va primero. No me interesa. Las tengo. Me cago en la leche, tío. Dame más magia, por favor. Todo peor, tío. De verdad. Por favor, basta. Sí, venga, va. Hace mucho que no me dan cosas guays, en plan, cosas guays. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, hay una puerta. Bien grande, además. Hola. Rototototototon. Ah, y aquí ya hemos estado. ¡Ay! Vaya por Dios. Nada. Castillo Sarga y biblioteca. Tengo la sensación de que en estas páginas hay algo importante. Hemos hallado un libro que tiene más de 1000 años. Sin embargo, no solo hemos podido recuperar la mitad. Así que es ilegible. Se titula Saga Sellada. Juro que he visto un libro muy parecido a este. ¿What? ¿Dónde? ¿What?
Este libro retrata las atrocidades que Esteth cometió en el mundo hace 30 años. Vaya pesadilla, no voy a permitirse que vuelva a suceder. La mitad. Vale, ¿dónde está la otra mitad del libro? No encontramos por ningún sitio la otra mitad del libro. Hemos revisado todos los términos del mundo. ¿Dónde está la otra mitad del libro? Se supone que tengo que saber dónde está. Recoges funesto saber. Este libro pesa demasiado, no puedo llevar dos a la vez. Ah, vale. Oh, no soporto que la gente limite a ojear los libros y los deje por ahí tirados. Tú, ayúdame a algunos de estos. Estante y Z. ¿Cómo se llama mi libro? Funesto saber. Este es el libro todo de asnos. Levi, ¿qué intentas mirar? Nada de nada. DF. Sí. De A. Funesto saber. Registro de monstruos. R. OQ. RS. Sí. Whiskies de ronca. Y. WX. Sí. Señora. Gracias, ahora me vuelvo a mi cuarto. Madre mía. Y se lo deja todo abierto ahí. Para que llegue yo y le sustraiga. Los bienes materiales. ¿Cómo entro ahí? Hay un cofre muy rico ahí, Señora. Vengo a robarle sus bienes. El libro de magia, volumen 3. Soy mago y sé usar la lanza. Ese es el secreto de mi fuerza. Gracias por ayudarme. Ahora que lo pienso, se dice que hay una extraña magia que permite levitar oculta en alguna parte del castillo. Una magia que permite levitar oculta en una parte del castillo. Vale, encontrar el hechizo. Soy mago y sé usar la lanza. Ese es el secreto de mi fuerza. Si tienes un mago dracontino, ¿hace algo? Acabo de volver del lago norte y vaya, sabéis que está rodeado de montañas, ¿no? Pues estaba ahí arriba y un ojo enorme empezó a mirarme. No puedo creer que siga vivo. Vale. En el lago del norte. En el lago del norte un ojo me ha mirado. Vale, en el lago del norte hay algo. Hay un hechizo de magia oculto en alguna parte del castillo. Aquí no hay nada más. Ah, por aquí. Lo quiero conseguir todo, tío. Te plantea muchos misterios el juego, en realidad. Ah, levitar. Vaya por Dios. Qué fácil ha sido, ¿no? Es blanca, ¿no? ¿O no? What? ¿Qué es? No, dime que no es temporal, por favor, ¿eh? Anda ya, esa me da pena mar. Magia temporal. Qué asco. Vale, pues me queda la otra parte del libro. Pero claro, la otra parte del libro. Yo qué sé, ¿sabes? Juro que viste un libro muy parecido a este. ¿En tu casa, quizás? ¿En tu casa, quizás? No lo sé. Uf, madre mía, cuánto misterio. Vale, vamos al lago del norte a ver qué hay. Quizás una nueva invocación, quizás un boss. O sea, antes de ir... Hay que ir con el dragón al barco, a la flota esta. En el lago del norte. Lago del norte. Hay un lago, pero... Dijo lago, ¿no? Vamos a volver con el viejo. Sí, sé que es un... Madre, cago en la leche, ¿en serio? Vamos a volver con el viejales, a ver qué dice. No, por aquí no. Por aquí. Que por cierto, por aquí creo no. Vale, es por aquí. Por abajo sí que hemos ido. Solo para volver a escucharlo, ¿eh? Porque ha dicho lago, pero no sé yo bien. Lago
¿sabes? Lago. Acabo de volver del lago norte. Rodeado de montañas, vale. Rodeado de montañas, o sea, no podemos ir todavía ahí. Puede estar rodeado de montañas. Tengo levitar, no me sirve de nada. ¿La quieres? No tengo un mago temporal y no quiero tenerlo. Porque no me interesa. Vale, pues... bueno, ¿qué hora es? Podemos seguir un rato. Lo del libro me deja rayado. Porque Levi dice que ha visto que ese libro lo ha visto en algún lado. Se me ocurre su casa de... ¿no? Que su padre lo cogiera o algo, porque no sé. Si no, no tengo ni idea. A ver. En teoría hay una flota, ¿no? Yendo para Esdeath. Al noroeste, decían. Habían dicho al noroeste, ¿no? No me acuerdo ya. No sé, vamos al noroeste. A ver, si es flota, tiene que estar en el mar. Está ahí, llego. O no, ¿sabes? Yo qué sé. Han dicho que busquemos la flota del colega este que estaba yendo a por Esdeath en el noroeste. ¿No? No tengo ni idea. No lo sé. Es como muy ambiguo, ¿no? Una flota en el noroeste. Puede estar en cualquier lado. Anda, mira, una flota. Ese dragón del viento. No me acuerdo. De verdad, no me acuerdo cómo hablan los personajes. Ese dragón del viento. Quietos todos, son amigos. Pero si es Galuf, dichosos los ojos. Sethat, ¿cómo demonios te ha ido? Así, ¿son amigos tuyos? Es el hijo de Dorgan, Levi. ¿Hijo de Dor...? Las damas son nobles del otro mundo. Bien hallados, soy el espadachín Sethat. ¿Y qué hay del rey Sethat? No creo que me pegue demasiado. Claro que no, me pasa lo mismo. Bueno, ¿nos puedes meter en el castillo? ¡Ya estáis a medio camino! De momento bajad a descansar un poco, pronto empezará el espectáculo. Chachi pistachi. Flota de Sethat, De momento bajad a descansar, espectáculo. Una vez que caiga la barrera, nada nos impedirá atravesar el castillo. La flota servirá de señuelo, espero que nos dé el tiempo suficiente. Hay 4 torres, pero con destruir una de ellas, la barrera quedará desactivada. Nada. ¿Vas a hacer algo? ¡Ay! Quiero hablar contigo, pero no puedo. ¡Usad la sala de la derecha! Estamos excavando un túnel en el fondo marino. Estoy mareado. Ha vomitado. Ese señor ha vomitado. Que alguien le dé un Nalmax. Un algo, no sé, ¿no? Entonces vamos a ver. La sala que no será, será la de arriba. Siempre escojo el camino que no es. Nada, joder. Ni un triste algo. Son todos solo nada. Pues ala, a descansar. Descansamos un poco. Claro que sí, hombre. Échale ahí. Échale horas. ¡Noni!
¡Monstruos! ¡Alerta! ¡Nos atacan! Rápido, hay que usar Gaia. Muchas veces. Voy todo lo rápido que puedo. La flota se ve a señuelo. Espero que nos dé tiempo. Vale, gracias por decir lo mismo. Sethad, ¿qué sucede? Es Death. Ha adivinado nuestras intenciones. Oh, Dios mío. Ha aparecido un monstruo. ¡Oh, tres! ¡Haz Gaia! ¡Arrea! ¡Es el Gilgamesh ese! Uno menos. ¡Ah! ¡Lo tira al agua! Rodeados. ¡Déjame esta basura! Esta vez no la fastidies. ¡Esa es mi frase! ¡Madre mía! ¿Nani? ¿Ah? Oh, vale. No me he dejado luchar. Si son unas mierdas. Míralo. Es un goblin de mierda. Giga, toma ya. Ya está. Ese es el problema. Tanto rollo por esto, tío. Por favor. Míralo, es un golem de mierda. Eso, no sé si funciona o no. En teoría sí, lo deja a nada de vida, ¿no? Sí. Tienes que hablar con él para matarlo. Perdona, disculpa. Escucha. Escucha, perdona, ¿te importa si luchamos? Ah, me parece bien, no estoy haciendo nada mismo, salvo correr. ¡Hola! Bueno. Bueno, quedas tú, ¿no? Y detrás está... Es que detrás suya está Gilgamesh, ¿eh? Tú, cuéntame algo. Ah, no me hablan. Vale. No les debo interesar mucho. Vale. ¡Ah, auxilio! Madre mía, eres un mierdas. Es que detrás de ese está Gilgamesh, entonces habrá que pegarse. ¡Ay, cómo mola! El combate chulo está ahí atrás, no aquí. Aquí solo hay jerigonzas. Catarata. Venga, pues. Ven para acá, Gilgamesh. Que le estoy viendo en la punta del... ¡Toma ya! ¡Todo poderoso el pavo este! ¡Oh! ¡Te estoy viendo! ¡Ah, cielos azules y mar revuelta! Días te proporcionan lo mejor de la vida. Pero señores, ustedes molestan. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te quedas? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí, no? Me ha metido. ¿Qué quieres que pelee? ¿Que nos peguemos? ¿Nos pegamos? Que esto es fuerte, pero no tanto. ¡Que he mejorado! ¡Toma ya! ¡Au! ¡Toma ya! Gilgamesh, veo que sigue sin hacer nada. Fíjese, cuál. El viejo... sí, devolvemos... Vale, sí. Que... Sí. ¡Oh, venga ya! Que sí, que el otro va... Que el otro es muy duro. ¡Ay! La ira de Gaia no funciona, claro. Te voy a saltar a ti. ¡Ajá! Te ataco ese y te causo bio. Madre mía, es una genialidad esto, ¿eh? ¡Venga, pues! La mu. Para hacer. Para matar al. A matar al de atrás lo más rápido posible. Me ha tirado un misil. Así por la cara. Me ha tirado un misil por la cara, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Se vienen los giles! ¡Venga, pues! ¡Hasta luego!
A ver si me vuelves. Toma, Giles. Endiku, fiel compañero, confío que podrás curarte de regreso. ¿Fiel compañero? ¿Endiku? ¡Los compañeros no abandonan al héroe! Cero, no me dan nada. ¡Ah! Si caigo, te llevaré por adelante. ¿Qué tal un bañito? ¿Oh? ¿Por qué se ríe Galu? ¡Eh! ¡Trampa! ¡Juego sucio! ¡Yo no debía ser el único en el agua! ¡No pienso olvidar esto! ¡Me las... ¡Ah! ¡Tengo las manos entumecidas! ¡Ya voy! ¡Sobre todo no aplaudas! ¿What? Tiene tan poca gracia que voy a caerme a posta. ¿Y el dragón te salvó? Porque es un dragón. Y salva. ¡El dragón del viento! ¡Justo a tiempo! ¡Es hora del contraataque! ¡No te quedes ahí colgado y ven! El chiste fue tan malo que el dragón prefirió devorarte entero. Ah, ya me puedo mover, vale. Abajo, vale. Vamos a terminar ya. Porque ya es un episodio largo ya este. ¿Descansamos o qué? Sí. Y... Ah, es que no me va a dejar guardar, pero yo debería guardar ya. Habrá que ir a hablar con el capitán en el puente de mando, quizás. A ver si me deja guardar ya. O hacemos un guardar rápido y ya está. Venga, nos vemos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.